Buenos días, estamos en la Mictlantecuhtli, en la 69 edición de la feria, de la mayor feria de México y la mayor feria dental de habla hispana, en el stand de la compañía Galeos, que está presentando en esta 69 edición una serie de avanzados dispositivos de imagen. Y Sergio Cuevas, que es el gerente comercial de la compañía, nos va a explicar un poco cuáles son los productos que está presentando acá. Muchas gracias, bienvenidos. Sí, efectivamente, nosotros que tenemos estos aparatos italianos de la mejor calidad de imagen, estamos trayendo y presentando en esta 69ª AMIC, este que es un radiovisiógrafo inalámbrico. Es una preciosidad de radiovisiógrafo, como pueden ustedes ver. Tiene zoom, tiene mediciones, herramientas para brillo, contraste, grises, que es muy importante para ver esas trabéculas. Y pueden hacer mediciones, ya sea a voluntad o predeterminadas, con una capacidad de almacenamiento muy buena, muy grande, y sobre todo que no tienen que estar conectados a la computadora todo el tiempo. Es un radiovisiógrafo inalámbrico y ustedes pueden bajar de tres maneras las radiografías a su computadora: por cable USB, por la misma tarjeta de memoria con la que funciona, o bien por Bluetooth. Es una maravilla que estamos trayendo directamente desde Italia. Esto hace una medicina más profesional. Pueden ustedes enseñarle rápidamente a los pacientes su problemática y, por supuesto, compartir con los colegas de un cubículo a otro. Este es el iPod de MyRed, radiovisiógrafo inalámbrico. O sea que es una especie de iPod para radiografía. Por decirlo así, automáticamente aquí se coordina con sus archivos por paciente y se pueden bajar rapidísimo por Bluetooth a una computadora. Y no, entonces ya no hay que estar conectado ya más por cable a la computadora. Es correcto. ¿Y eso que ha encajado ahora es el USB? Sí, primero vimos que sacó la tarjeta de memoria con la que trabaja y luego el cable USB, porque va a bajar las radiografías directamente a su computadora. ¿Y con qué aparato se toman las radiografías? ¿Con el mismo...? Sí, con un rayos X periapical normal. Tiene sus guías y sus tablas de referencia. También estamos presentando el Hyperion X5, que es este que ven ustedes aquí. Que es un ortopantomógrafo para clínica, especialmente dirigido a las clínicas, en donde puede estar colgado en la pared. Es un aparato versátil que ocupa muy poco espacio, que ya en Europa y en Estados Unidos ya todo el mundo lo tiene en su consultorio, en su clínica. Lo que estamos presentando particularmente es la lámpara faro. Esta es otra lámpara de origen italiano. Tienen más de 80 años en el mercado haciendo investigación sobre el campo de iluminación, especialmente para el odontólogo. Ellos han descubierto, por ejemplo, que entre más se parezca la iluminación a la luz solar, es mejor para el ojo del dentista. Si consideramos que durante muchas horas en el día el dentista está con esta intensidad de luz y luego tiene que voltear a tomar un instrumento a otro nivel de iluminación como el que tenemos acá, a nivel habitación, entonces eso afecta la visión del dentista profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos amigos de Faro han diseñado, por otro lado, unas lámparas en donde tiene una economía en el gasto de luz. Usamos únicamente dos lámparas LEDs. Pero toda la tecnología y la invención sensacional aquí del diseño es que estas parábolas formadas por 260 espejitos nos están dando el rayo de incidencia adecuado para no perder lúmenes ni luxes de iluminación. Entonces es una lámpara hermosa, además el diseño es muy bonito, muy fácil de manejar, es muy ligerita, no pelea uno con el brazo para nada. Sus manijas son autoclavables, pero hechas de un material maravilloso, liso, para que no se quede ningún residuo orgánico pegado en un guante, alguna cosa por el estilo. Perfecto.
Bueno, pues muy interesante todas las novedades que están presentando en esta gran exposición. Para más información, aquí tienes una página de internet para los clientes mexicanos que estén interesados en estos dispositivos. www.galeos.com. Aquí tenemos la presentación del X5. Van a encontrar estas referencias y, por supuesto, nuestros teléfonos y correos de contacto.